¿Y la empresa? El viaje a los Estados Unidos, según el ministro de Trabajo, está programado con el objetivo de verificar los resultados logrados por los 50 trabajadores que se fueron en el primer contingente que viajó en diciembre pasado con visas agrícolas. Nos vamos a sostener una reunión y es por eh, el comportamiento de cada uno de ellos y lo que nos han informado de forma anticipada es que están sumamente contentos y agradecidos con nuestro primer contingente. El funcionario además dijo que en ese viaje se reunirá con empresarios norteamericanos para buscar más plazas de empleo para más salvadoreños. Vamos a explorar el mercado estadounidense y en base a eso vamos a garantizar cuántas son las solicitudes que tienen los empresarios de diferentes estados. De los Estados Unidos. En otro tema, anunció que los jurídicos del Ministerio de Trabajo preparan una demanda contra empresas y alcaldías que han hecho retenciones a sus trabajadores, pero que no han pagado sus compromisos como Seguro Social y AFPs. Les hemos dado 10 días de plazo para que se pongan al día sobre las retenciones legales que de forma abusiva e irregular se las han apropiado. Espera que la Fiscalía proceda contra esas instituciones. Para Cara Sucia Noticias, Carla Andrade.